Y bien, le invitamos a formar parte de nuestro curso de periodismo investigativo, dirigido a profesionales afines y apasionados por la investigación. Iniciamos este lunes 19 de septiembre. Recuerde, lunes 19 de septiembre, el nuevo curso de televisión. Inscríbete al número que aparece en pantalla. Quedan pocos cupos disponibles. Seguimos con más de Alerta Roja, amigos televidentes, y para concluir en nuestro final de impacto les mostramos el momento en que un auto cae sobre la pierna de un bombero en medio de un rescate. A continuación, todos los detalles. Una camioneta cayó sobre un bombero mientras intentaba rescatar a un conductor y a su hijo, quienes tuvieron un accidente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el incidente, un vehículo SUV BMW y un sedán Volvo chocaron en una avenida de Manhattan. Los bomberos que respondieron al llamado de emergencia llegaron para sacar al padre e hijo de la camioneta. Y cuando se abría paso dentro del auto, mientras estaba inclinado, las autoridades dicen que el chofer habría pisado el acelerador y lo movió hacia adelante. Esto ocasionó que el vehículo cayera de lado, impactando justo en la pierna del bombero. Autoridades reportaron que el bombero afectado de inmediato fue trasladado al hospital y se encuentra estable. Y con esta nota de impacto nos estamos despidiendo, no sin antes mandarles un abrazo y desearles que descansen y que tengan una linda noche. Gracias como siempre, amigos televidentes, por su valiosa sintonía. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 11 de la noche en Alerta Roja por TC Televisión. Buenas noches, que descansen.